Hola, ¿qué tal amigos, señoras y señores? Bienvenidos a este mi videoblog que cada lunes cuelgo en esta mi segunda cuenta de YouTube. Soy Adrián Jiménez y el día de hoy voy a compartir con ustedes un videoblog un tanto diferente. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy quiero rendir un homenaje, un pequeño tributo a nuestro gran Divo de Juárez. Y es que la verdad, este inicio de año 2017 ha sido un inicio bastante, bastante comprometido con el trabajo como imitador, con muchas satisfacciones, con muchísimos conocidos a través de este trabajo. O sea, cada cliente, cada persona o familia que me contrata, pues hay una amistad que nos une desde ese momento. Y bueno, no encontré otra forma de agradecerles a toda esa gente también en el cierre de año 2016 que me contrató, que confió en mi espectáculo a lo largo y ancho de toda la zona oriente del Estado de México, insisto, y también en el interior de la República Mexicana. Así que de esta manera lo quiero hacer. Esto que ustedes van a ver, que les voy a presentar, es algo que tenía ya guardado. Son videos que tenía guardado y que pues se ha dado de una manera mágica, de una manera en la que me urge agradecerles a todos ustedes la confianza, el que me contraten. Y como siempre lo he dicho, yo no soy el único imitador. Hay muchísimos más compañeros. Los sigo a través también de las redes sociales y eso me nutre para ser mejor artista. De verdad que este trabajo lo hago con muchísimo profesionalismo, cuidando cada detalle y pues rindiendo eso, el tributo que merece nuestro gran Divo de Juárez. Para todas los fanáticos de nuestro Divo, les dejo este pequeño homenaje sin afán de molestar a nadie. Es una forma, insisto, de agradecer tantas bendiciones. Y pues nada, sigo en contacto directo con ustedes a través de mis redes sociales que aparecen aquí abajito en la descripción de este video. Así pues, rindo este pequeño homenaje a Juan Gabriel. Disfrútenlo. A ver, cuéntame, ¿cómo te sientes imitándome? La verdad, me ha cambiado la vida. Es un honor. Es un honor poder ser su imitador, maestro. Tú lo has dicho, imitar, no hacer mofa ni chistes bobos. Eso agradezco de ti y de todos los que viven de esto. Sí, maestro. La verdad, los tiempos son otros. Las generaciones han cambiado muchísimo. Yo lo imito, pero más que imitar, lo interpreto. Y sé que nunca, nadie, ni yo, le llegaremos a los talones. Mijo, de verdad, muchas gracias. Tú sigue adelante. Recuerda que esta carrera es de resistencia, de ser único, de ser tú mismo. Así es, maestro. Para eso estoy muy bien preparado. Sé que hay muchos a quienes les gusta mi trabajo, pero también hay a quienes no les gusta lo que hago. Y lo respeto mucho. Pero con todo y eso, sigo y seguiré adelante. Quien ve este video pensará que estás loco, pero es así como continúa mi legado musical para todos los mexicanos. Es mucha la gente que lo quiere, que sigue cantando sus canciones. Y la verdad de las cosas es que usted, para mí y para muchos, no ha muerto. Sigue vivo, sigue presente entre todos nosotros. Bueno, les encargo mucho el trabajo de Adriancito. Así como él, hay muchos que se dedican a esto, a imitarme. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, por ser un ejemplo para todos nosotros, porque usted dejó muy en claro que cuando se quiere, se puede. Les encargo mucho también mis canciones. Es la herencia, el legado que le dejo, no a mis hijos, a mi familia, a todos ustedes, mi pueblo mexicano. Y nosotros, sus imitadores, nos encargaremos de eso, de cantar sus canciones, de llevarlas a cada casa, a cada evento donde nos contrate. Usted estará allí, presente, siempre.
Bueno, pues muchas gracias, mijo, otra vez. Y gracias también a todo el pueblo mexicano. Como tú lo dices, Adriancito, y en un video que se viralizó muchísimo, me di cuenta, yo no estoy muerto. Sigo y seguiré presente en todas sus reuniones, en todas sus fiestas. Gracias a ti, Adrián, y gracias a todos mis invitadores. De todo corazón. Gracias, mis amores. Cuídense mucho. Hasta pronto, nuestro divo de Juárez. Le quiero, le respeto y seguiré llevando la interpretación de lo que usted era arriba del escenario, aunque es un poquito de su esencia. Y seguiré con ese trabajo como imitador. Muchas gracias, Juan Gabriel.